Hola, ¿qué tal, amigos de Somos Chilangos? Chris Martel y todo lo que ha sido en YouTube este perro canal, haciendo una poco de recapitulación de lo que ha pasado en estos tiempos. Como se han dado cuenta, estamos subiendo reacciones, estamos subiendo streams y demás cosas. ¿Qué ha pasado con el proyecto Eclipse para reportarnos? El proyecto Eclipse sigue, pero les recuerdo que me dio COVID y gracias a que me dio COVID no puedo viajar, no puedo ir a Saltillo, no puedo continuar con las grabaciones del Eclipse. Esa es una. Y la otra, les quiero pedir una ayuda, un llamado de atención a todos los que están viendo este video, que ojalá sean más de 11,000, porque luego me dicen: Chris, urge video, Chris. ¿Cuándo subes video, Chris? Subimos hoy. Ah, sí, es que soy tu super fan, Chris. No sabía que te había subido video. En esta ocasión vamos a reaccionar al capítulo 9 de Bitácora Antón. El capítulo se llama Las Desapariciones. Todavía no me acuerdo si a partir de aquí nosotros ya metemos mano a la serie, pero lo que sí les puedo decir es que en estos tiempos, y como lo dije en el capítulo anterior, nosotros ya andábamos en Londres y le perdimos mucho la pista a la serie. Ya no veíamos los capítulos, ya no entendíamos si tenía fracaso, éxito o lo que fuera. Entonces yo ya andaba de mamón en Londres, ¿verdad? Según esto del crew, pero nunca se supo explicar. Por cierto, ¿no? Les preguntas y te dicen: no me acuerdo, pero yo me acuerdo que se puse ya de mamón. Ah, así como le dijeron en el stream, ¿verdad? ¡Ey! ¡Órale! ¡Vámonos! Esto es el capítulo 9. Esa mujer está recopilando toda la información posible. Según Wikipedia, la mujer es conocida en este planeta por hablar mucho, hacer muchas preguntas y decir chismes todo el tiempo. El hombre que siempre he buscado, guapo, y que se apasione por mis investigaciones. ¿Dónde estás, engendro del demonio? Te vinieron a buscar unos señores. Las desapariciones. ¡Malditos pederastas asquerosos del mal, hijos del chamuco! ¡Señora! ¡No! ¡Deténgase, por favor! ¡No! ¡Allí no! ¡Ay! ¿Quieres un tecito? En la cara no, que soy hermoso, por favor. ¡Pues toma! ¡Ay! Díganle a Bernardo que lo amo. No, señora, buen día, por favor. No quiero ver el buggy con usted. Ay, ¿qué te pasa, guapo? ¿Otra vez recordando voz mía? No, bueno, fuera. La señorita Buendía otra vez. Ah, la señorita Buendía, esa vieja maldita. Pero no te apures. Juntos lo superaremos. Algunos meses de terapia psiquiátrica y alguno que otro calmante para caballo, pero lo superaremos. De verdad, estoy contigo. Eres mi norte y mi sur. Se hubieran besado, ¿no? Eres mi este y mi oeste. A ver si muy actores, güey. Un partido de fútbol americano. No, me dijiste que esta vez veríamos rugby. El fútbol americano es para putos. Ok, rugby, al fin que no somos putos. Cuando se podía hacer, sí, en esos tiempos no había problema con el tema, ¿eh? Ahorita dices eso y te funan, güey. Oigan, ¿no han visto mi USB? ¿USB? ¿URSS? ¿UNESCO? ¿UNAM? Una mosca parada en la pared. Ahí tengo toda la conferencia de Jaime Maussan, cita por cita, frase por frase, hasta cuando traga saliva. Los primates desesperados son los que más gritan. Oye, Rufus, tú... Ay, ¿para qué te pregunto si tú eres un mimo galáctico? Mimo significa actor o imitador, supongo. Bueno, ya me voy. Tengo que llegar. Y, por favor, si encuentran mi USB, me dicen, ¿no? Será nuestra misión prioritaria, Terrícola Sebastián. Después de escapar de aquí. Nada de abrir la puerta, ni de desintegrar a alguien. Y mucho menos escapar. Y ten cuidado con la mesa, que me la acaban de regalar. Ya me voy. Mis llaves. ¿Cuántos años tienes? ¿11? Claro que no, tengo... Tienes caca en el cerebro, donde por lo regular van las neuronas. No es que me sorprenda, pero... ¿ahora por qué me insultas? Es que se me hace increíble cómo a tu edad sigues leyendo historietas de adultos que usan mallas para salvar la justicia. ¿Qué te pasa? Él es malimán, ¿sí? Y no usa mallas. Usa pantalones de cuero negro pegados. Oh, qué bueno que no era gay él, ¿eh? Ah, por cierto, me sigue preguntando mi mamá si eres gay. Asegura que lo reprimes muy bien. No me menciones a esa mujer. Estar ahí es como estar en el infierno. No me vuelvo a quedar ahí. Pues sí, pues no tienes a dónde dormir. Prefiero dormir en la calle, en la jaula de los leones,
o en las alcantarillas de la Roma, o afuera del Metro Rosario. Pero ahí no. Esos ojos, todo no te queman. Me acuerdo de esa escena en mi vida, güey. Espantosos ojos que te ensucian el alma, que matan a tu inocencia enterrándose como navajas de la maldad. Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo, comandante. Todo va a estar bien. No me acuerdo de haber grabado eso. Todo va a estar bien. Tranquilo. Esos ojos, Fausto, no te queman. Fausto, no te ven. Fausto. No necesito tu compasión. Lo que hizo esa mujer no tiene nombre. ¡Me puso cera caliente! Ah, pues te fue bien. Hubieras visto dónde le puso cera la otra vez a un vendedor que fue a tocar a la calle. Odia a los vendedores. Los odia. Hola, extravagante doctor. Hasta que te conectas. Perdón, estaba ocupado buscando una cura para la influenza. Ahí empezaba, o ya estaba la influenza. La cura para la influenza ya existía. Chin. ¿Y ahora qué digo? Habría sido una nueva cepa, supongo. Eso, exacto. Muchas gracias, Alan Mauri, por tu suscripción, Padre Santo Divino de mi vida. Sepa cómo la vamos a curar. No entendí. Fue un chiste. Oh, hijo. Te pongo nervioso, ¿verdad? No, para nada. Qué lástima. Yo quería ponerte nervioso. Para nada. Me he estado así de nervioso en toda mi vida. Ni siquiera cuando fui... Los celulares eran de botones, todavía de plástico. Este hombre sí se pone metas inalcanzables. Solamente iPhone hacía el Touch en ese tiempo. Me gusta ponerme metas. Bueno, y BlackBerry, pero pues estaba muy culero su Touch. Por ellas. Espero tú no seas inalcanzable. Bueno, y Treo también lo hacía. Y lucharé por ti. Bueno, pero LG, Samsung, todo eso eran botones plásticos. Ay, lo que más me encanta es ver a una mujer acomodándose el cabello detrás de la oreja. Ay. ¡Fuera, perros! ¿Puedes dejar de hacer eso cada vez que matamos a alguien? Ahora que no encuentras mi celular. ¿Perdiste tus células? ¿Tu especie puede hacer eso? Últimamente mi especie está perdiendo todo. Oigan, ¿y ustedes cómo entraron? ¿Qué no tienen casa? ¿Tenías que recordármelo? Ya me acordé que tus papás no te quieren. No, ni se te ocurra. Que ahorita no quiero ser tu títere. Recuerda que cuando dos individuos se están relacionando tanto, van a ser codependientes. Supongo. Es el matarme, terrículo. ¿Terrículo? Eso yo se le enseñé. Y Beto, ya deberías saber a estas alturas que Wario no sabe perder. Creo que se alcanza a ver el micrófono. Yo se le enseñé. Cuando me jala se alcanza a ver mi micrófono. No, 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 ni
se te ocurra, que ahorita no quiero ser tu títere. Recuerda que cuando dos individuos se están relacionando tanto, van a ser codependientes. Supongo. ¡Déjame matarme, terrículo! Aquí. Terrículo, esa yo se la enseñé. Y Beto, ya debería saber a estas alturas que Wario no sabe perder. ¿Habla como mi papá? ¿Tu papá es tartamudo? No, es que tiene problemas con el alcohol. No me vuelvas a hacer eso. Y así fue como convencí a los palestinos para que no pusieran tantas bombas. ¿Quién está ahí? ¿Cipriano? ¿Qué estás haciendo ahí metido? Doctora, estaba buscando la escoba. Necesito que me bajes los tubos de ensayo de allá, de allá sí, arriba. Sí, doctora. Me tengo que ir, doctor. Hola. ¿Sigues ahí? Hola. ¿Qué haces? Te dije que me pasaran los tubos de ensayo. Seguro te estás poniendo a chatear, ¿verdad? Seguro, con una lagartona. Eres un puerco. Pensé que se le iba a caer encima, güey. Como que se le fue y perdió el paso real y se quedó así de no mames, si se va a caer de verdad el güey. ¿Qué haces? Te dije que me pasaran los tubos de ensayo. Seguro te estás poniendo a chatear, ¿verdad? Seguro, con una lagartona. Eres un puerco. Odio a mi asis tonto. No puede ser. Primero mi vasito entrenador y ahora mi celular. Mi mamá me va a matar. ¿Y de qué te quejas? Si en tu casa es un infierno. Es como que te echaran cera caliente. Oigan, esto ya está muy raro. Primero en la mañana la USB, después mi celular y ahora mi iPod. Lo bueno que a mi mamá no me va a marcar ahorita porque está en su clase de lucha libre. ¿Tu mamá está tomando clases de lucha libre? Ella es la maestra. Ahora entiendo muchas cosas. Buscando desarmador, estoy. Está afuera, está en la herramienta de la caja. Comprendo, hermanote. El mismo hablamos idioma. Al parecer, el ingeniero al que ustedes llaman Rufus solamente se puede comunicar bien a través de Sebastián. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué es lo que pasa? Es la conexión con la sinapsis con Sebastián. Al mismo tiempo que crea una conexión química cerebral, la misma que puede comunicarse con mis neurotransmisores telequinéticos. Supongo. Entonces le dije a Bono, no tengo tiempo para tonterías y mejor seguí jugando fútbol con esos niños senegaleses. Wow, tú sí que has viajado, ¿eh? ¿Y cuándo vienes a México? Este país necesita a alguien como tú. Sí, un belga como yo. He pensado visitar México en un... Gracias, Aaron. 13,000 minutos. Wow, tan pronto. 9 días y 1 hora. Aquí te espero. Gracias, Carlos. Es mi mamá, mi mamá, mi mamá. El teléfono, rápido, está por acá. No me lo agradezcan. ¿Qué te he dicho de los humanos? Ya sé, son débiles, inferiores, y debemos evitar matarlos. Ya me dio miedo este güey. Me dio un madrazo. Mamá de Beto. Es mi mamá. Quiero ver nuevamente el madrazo, perdón. Discúlpenme. Es mi mamá, mi mamá, mi mamá. El teléfono, rápido, está por acá. No me lo agradezca.
¿Qué te he dicho de los humanos? Ya sé que son débiles, inferiores. No, Félix, se le pasaba la mano, ¿eh? Sí me acuerdo que en algunas escenas sí era medio. Es la mamá de Beto. ¡Es mi mamá! Rufus, deja esa licuadora. Deja. ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¡Quítate, güey! Como que era de pégale suavecito, pero medio... Era de, ¡ay, sufro mucho, pero sí me dolió, pendejo! ¡Desarmaste todo! ¿Qué? No sabía que te gustaba robar. Debe ser por curiosidad. En Antón también hacía lo mismo. Ese loco tiene la mano muy larga, ¿viste? Es un aparato interestelar que nos ayudará a comunicarnos con los antoninos. Rufus, tú muy bien. Mi teléfono es mi mamá. Mi teléfono. ¿Qué te pasa, Rufus? Dámelo. ¿Mamá? ¿Sí? ¿No? Es que estaba... No, no, el castigo del vendedor, no. El castigo del vendedor, no. No, el castigo del vendedor, no. Sebastián, ¿y mi mochila? ¡Está en el closet! ¿Y esa banda? Fin. Esas escenas cortitísimas, güey. Sí, era muy nosotros, ¿no? ¿Están a gusto? Sí, yo estoy muy a gusto. Tanto que quiero decir algo. Porque me haces enloquecer. Tú me enchinas la piel. Cada parte de tu ser se alimenta mi bien. Ya acabé. Gracias. Échate otra, Lepe. Oye, papi, vuélveme loca. Agárrame la cintura y bésame la boca. Este ya me suena muy a nosotros. Sí, vuélveme loco. Agárrame la nalga y bésame la boca. Rabiosa, 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 tú eres rabiosa. Ya. Te la sabes, LT. Tú, muy bien. Hasta mañana. Sí, yo creo que aquí hay intervenido. Comunicarnos con nuestros superiores. ¿Qué sucede? No es obvio. Nos estamos desintegrando. ¿Por qué a mí, Carlos Alberto Sebastián? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok. Me gusta, me gusta. El final del 9 fue lo mejor de la serie. Ya a esas alturas la gente ya no veía Bitácora Antón, ¿eh? Ya en el capítulo 9 yo creo que teníamos 12,000 visitas, así de no mames. En los demás sí teníamos buenas visitas, ¿no? 3 millones, 6 millones. En esta madre era lo único que le iba muy mal, pero muy mal. Ya esa escena nadie la vio, ni yo, güey. Es la primera vez que la veo, te lo juro por mi vida, güey. Bueno, este fue el capítulo 9. ¿Qué les parece si vamos a hacer un corte para que vayan al baño, para que vayan por papitas, agüita, refresquito, lo que ustedes quieran? Y ahorita regresamos.